Villa Troncos, resido en el asentamiento humano San Martín desde el año 1968. Le estaba diciendo que agradecía a los amigos periodistas por estar presentes y a los simpatizantes que el día de hoy nos acompañan, y especialmente a los amigos de 26 de octubre. Soy fundador del Comité Pro Distrito 26 de Octubre en el año 1984, junto a nuestro líder Alberto Mero Córdoba, cuando tenía 19 años de edad. Y desde ese momento empezamos la lucha titánica para ser distrito. Lo de la candidatura, y también por qué es que recién empieza la propuesta de participar en estas elecciones, es porque no habíamos decidido antes. La decisión se toma a raíz de la invitación de la familia Merino Rea, de la familia Merino Córdoba, los hermanos de Alberto Merino, los hijos de Alberto Merino, la viuda de nuestro amigo Merino, se habían reunido un día domingo en su casa, y entre un compartir habían estado evaluando por qué es que Abraham Parrilla un poco había dejado de lado todo y se había mantenido al margen. Y en esta conversación, de una forma diplomática, me dijeron, no en palabras textuales, pero sí me hicieron entender que había sido un poco cobarde y un poco irresponsable. Yo dije que no, porque nosotros habíamos estado valientemente 30 años luchando y habíamos conquistado, y teníamos ya un logro que era la creación del distrito, y que lo que nosotros veíamos es que en esta etapa electoral era una etapa diferente a la lucha social que habíamos llevado, y que en esta etapa electoral se juegan muchos intereses que no son muchas veces los intereses de las grandes mayorías, y que se cruzan con una serie de situaciones que éticamente preferíamos mantenernos como comité pro distrito, como presidente que asumí el cargo. Pero les manifesté, vamos a hacer una reunión, porque no solamente la familia Merino Rea venía manifestando la propuesta de que candidaté, sino también la gran cantidad de secretarios generales que han pasado en estos 30 años en diversos asentamientos humanos, la cantidad de tenientes gobernadores que también han pasado, y muchos de ellos, Parrilla, ¿por qué no hacemos un grupo? ¿Por qué no participamos? Y ahí estaba la idea. Hemos hecho una reunión, y digo, convoquemos a una reunión, invitemos a 20 personas o 30 personas para que lleguen 20, por ejemplo, que no llegan todos, y evaluamos esta propuesta de participar o no participar y cómo participar. A la final, en la salita de Alberto Merino, que antes era su bodega, donde siempre nos reunimos durante 30 años, ahí invitamos, llegaron 67 dirigentes y se abarrotó la sala, y ya no a conversar y a debatir qué hacer, sino de frente a decir vamos a participar. Y decidieron formar el colectivo Alberto Merino Córdoba, el colectivo social Alberto Merino Córdoba, y ahí en el instante se eligió la comisión técnica y la comisión política. Hoy ya tenemos comisión de damas y también tenemos comisión de juventud. El tema era posteriormente, y como colectivo no podemos participar en estas elecciones. Tenemos que tener una organización política de nivel nacional o regional para poder participar. Y ahí es donde viene gentilmente la invitación del Partido Municipalista Nacional Vamos Perú, y llega a la comisión política, la evaluamos, la aceptamos, luego la propusimos al pleno y fue aceptada esta invitación para participar en estas elecciones con el partido Vamos Perú. De otro lado, también estaba ya como candidato nuestro amigo Juan Carlos Quito, que ustedes pueden ver, él venía ya haciendo una campaña
en el distrito de Inchaicul como candidato a la alcaldía, y él lógicamente cede, y eso yo saludo, que él cede esa candidatura para fortalecer la nuestra, y se unen dos fuerzas, la del colectivo y la fuerza que venía construyendo Juan Carlos Pinto como candidato a la alcaldía y que hoy va como candidato a consejero regional. Y así también estamos conversando con varios vecinos de diferentes orientaciones, porque aquí se está aglutinando de diferentes ideologías. Este no es un movimiento político, sino un movimiento vecinal, y estamos recibiendo el apoyo de vecinos y amigos que piensan ideológicamente diferente, pero que se están uniendo en esta causa para hacer del distrito 26 de octubre un distrito moderno y un distrito modelo. Y aquí la propuesta no solamente es la lucha social que hemos tenido, sino que estamos pensando en hacer un buen gobierno municipal. Y por ello es de que nosotros estamos difundiendo que si queremos un distrito moderno, tenemos que tener un moderno modelo de gestión. Lo moderno es el desarrollo humano sostenible. Lo tradicional es que solamente se plantea desarrollo económico, crecimiento económico. Es el modelo tradicional de desarrollo. El modelo moderno de desarrollo humano sostenible plantea cuatro pilares o cuatro dimensiones. Desarrollo económico, que tiene que haber lógicamente, tiene que haber crecimiento económico, pero a la par tiene que haber desarrollo social. También tiene que haber desarrollo cultural. Y eso tiene que ver con la educación y la cultura ciudadana, porque si las personas no elevan sus capacidades, de nada sirve que haya desarrollo económico o desarrollo social. Y la cuarta dimensión o cuarto pilar es de que todo este desarrollo debe respetar estrictamente el medio ambiente. Entonces, los cuatro pilares de desarrollo que lo están aplicando casi la totalidad de municipalidades del Ecuador, y que nosotros en el Perú solamente la están aplicando, si se puede decir así, el 10% de municipalidades. Está dando resultados. Por eso que nosotros cuando decimos ¿por qué Loja es diferente? Porque está aplicando el modelo de desarrollo humano sostenible. Entonces, esto es un paquete tecnológico que plantea los ejes estratégicos, los objetivos estratégicos, las políticas de gestión, los planes, los programas, y aterrizan en proyectos y actividades. Además que estas actividades tienen que estar presupuestadas, porque si no, en la gestión pública nada se puede hacer con buenas intenciones. Todo tiene que tener sustento técnico y jurídico. Y si no tiene presupuesto, si no se establece en el plan estratégico institucional de 4 años, lo que se va a hacer es pura retórica y es demagogia. Si no se establecen los POIs, en los planes operativos institucionales de cada año, también. Y esto tiene que aterrizar en el PIA, en el presupuesto institucional de apertura, y en el PIN, el presupuesto institucional modificado de cada año. Lo que no está en el presupuesto es demagogia, no existe. Si yo digo, voy a desarrollar cultura, la pregunta es, ¿y cuánto de presupuesto vas a poner a esas actividades? Si yo solamente digo que voy a desarrollar cultura y no le pongo presupuesto, de nada sirve. Termina siendo solamente una declaración. Voy a atender a las personas con discapacidad y a los ancianos. Sí, pues, pero ¿cuánto vas a invertir del presupuesto y si te alcanza? Por eso es que no se puede ofrecer más allá de lo que presupuestalmente es posible. Y aquí sí somos serios, tenemos un equipo técnico de primera, con profesionales y técnicos de primera. Y lo que es mejor, que viven en el sector oeste. Y aquí la idea es de nosotros demostrar que en el oeste viven profesionales y técnicos de primera. Porque también existe la idea que en el oeste, hoy ya distrito, solamente existe pandillar y delincuencia. No es así. Mucho de nuestra gente con gran esfuerzo han logrado ingresar a las universidades, muchos de ellos ocupando los primeros puestos. Y si ustedes van a los directorios de los colegios profesionales, se van a dar cuenta que muchos de ellos viven en el sector oeste. Y ellos esperan una oportunidad para aportar lo mejor de su conocimiento, lo mejor de su capacidad en este gobierno municipal, que debe ser un gobierno de participación. Y ahí nosotros
En el modelo de desarrollo humano sostenible planteamos de que las autoridades, cuando están en elecciones, empiezan a llegar a los barrios y empiezan a abrazar a los